El Honorable Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco, y el Registro Civil, en coordinación con la Dirección General de Registro Civil del Estado, llevan a cabo el día de hoy la clausura de la campaña de regularización ciudadana. El principal objetivo del representante del Registro Civil es proporcionar y dar certeza jurídica e identidad única al estado civil de las personas del municipio de Tamazula de Gordiano, inscribiendo los registros y emitiendo la certificación de los diversos actos de registro. Es por ello que hoy el Honorable Ayuntamiento y la Dirección de Registro Civil, en coordinación con la Dirección General de Registro Civil del Estado, tuvieron a bien llevar a cabo el pasado mes de marzo la campaña de regularización ciudadana 2016. Con el objetivo de regularizar la situación civil de todas aquellas personas que por diversas circunstancias no han podido hacerlo. Con esta campaña queremos concientizar a la ciudadanía de la importancia del registro de nacimientos, ya que es el documento más importante que se nos puede otorgar y con el cual adquirimos identidad, nacionalidad y personalidad jurídica. Hoy, en esta mañana, me honro en presentar a las personalidades que nos acompañan en el Presidium. Tenemos a nuestro presidente municipal, el técnico José Luis Amezcua Arias. Se encuentra también con nosotros la diputada local del Distrito 19, Marta Susana Barajas del Toro. La licenciada Liliana Ramírez Panduro, síndico municipal. El licenciado Carlos Alejandro Serrato Lozoya, regidor comisionado. El contador público Eustaquio Gálvez Cuevas, regidor. El ciudadano José Ángel Serrano Sandoval, regidor. La licenciada Lilia Ginet Chávez Ortiz, regidor. También se encuentra con nosotros la señora Margarita González González, presidenta del DIF. El licenciado José Rubén Durán Martínez, oficial del Registro Civil. En estos momentos, nuestro presidente municipal, el técnico José Luis Amezcua Arias, dará un mensaje. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Primero que nada, darles la más cordial bienvenida a esta a su casa, a todos los que hoy van a contraer matrimonio. Primeramente, felicitarlos por esa decisión. Y quiero agradecer la presencia de nuestra diputada local, Susana Barajas del Toro, que viene el día de hoy a acompañarnos en este evento tan importante para nosotros y para todos ustedes. Gracias, Susana, por acompañarnos. Agradecer a mi esposa, Margarita González, presidenta del DIF municipal, que nos acompañe, que siempre trabajando conjuntamente con nosotros. Agradecer a todos los regidores que hoy nos acompañan en este evento, agradecer al licenciado José Rubén Durán Martínez, que ha hecho un gran trabajo dentro del Registro Civil y que ha llevado a cabo este trabajo en este mes de regularización, en donde hemos tenido muy importante participación de la ciudadanía. Esto lo hemos hecho cumpliendo con las políticas propuestas por esta administración municipal, con el apoyo del gobierno del estado. Hoy concluye
el programa de regularización del estado civil de las personas para tramitar los registros extemporáneos, reconocimientos, matrimonios y aclaraciones de actas del registro civil. Ahora, los beneficiados podrán realizar los trámites que requieren ante las instancias respectivas, alcanzando los derechos que la ley les ampara y les asiste, no únicamente para su beneficio, también para sus familias. Me es grato informar a ustedes que como resultado de esta campaña se tramitaron 65 registros extemporáneos, entre los que destacan actas de nacimiento y reconocimientos. 50 personas solicitaron aclaraciones relacionadas con sus actas de nacimiento. 34 personas formalizaron sus matrimonios. Por lo anterior, ya tienen los derechos que la ley les ampara y les asiste para ellos y para sus hijos. Mi reconocimiento a la responsabilidad, compromiso y desempeño del licenciado José Rubén Durán Martínez, quien se encuentra a cargo de la Oficialía de Registro Civil. Gracias por ese trabajo y por ese esfuerzo con todo el equipo de trabajo, con todos sus colaboradores dentro del Departamento de Registro Civil, a quien le pido le lleve nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Hoy hemos querido hacer un pequeño brindis con ustedes al final, porque esto es digno de festejarse. Concluyo mi mensaje precisando que con hechos estamos cumpliendo con el compromiso que hemos adquirido con la sociedad, dando certeza jurídica e identificación única al estado civil de las personas. Mis más sinceras felicitaciones a todas aquellas personas que resultaron beneficiadas con el mencionado programa. Muchas gracias a todos ustedes. En este momento pedimos la participación de la diputada del Distrito 19, Marta Susana Barajas del Toro. ¿Qué es un matrimonio? Me preguntaba hoy en la mañana y me doy cuenta que es la unión de dos personas que toman una decisión de formar una familia, donde debe de haber una gran comprensión, donde debe haber confianza, amor y sobre todo el compromiso de formar ciudadanos de bien. Y hoy estamos precisamente en un acto donde creo que todos tenemos ese gran compromiso. En esta ocasión tan especial, quiero dirigirme a todos ustedes por el paso tan importante que han dado en este día y que además fortalece más a nuestra sociedad, porque la familia es la célula de la sociedad. Hoy se culmina una campaña fundamental de regularización ciudadana 2016, donde el Honorable Ayuntamiento de Tamazula y la Dirección de Registro Civil, en coordinación con la Dirección General del Registro Civil del Estado, dan certidumbre al trabajo que se realizó el pasado mes de marzo, donde tuvieron como objetivo apoyar a todos aquellos ciudadanos que no podían llevar a cabo su regularización en su estado civil en este municipio. Todos sabemos que el objetivo principal de cualquier nivel de gobierno y que por encargo de nuestro gobernador constitucional de nuestro estado, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, es proporcionar los servicios a nuestros ciudadanos. Y así, como estamos reunidos hoy en este día, es para dar certeza jurídica de su identidad. Quiero reconocer a nuestro presidente, mi amigo José Luis Amezcua Arias, y a todo su equipo de trabajo por esta gran campaña de regularización ciudadana 2016, que llevó a cabo en este municipio, donde aparte de apoyar la economía de la familia, le dio fortaleza y el mejor tesoro, que es la identidad personal en apego a la ley. Quiero felicitar a todos los amigos y amigas de este municipio
que hoy se están uniendo en matrimonio e invitarlos a que promuevan entre sus amigos, sus vecinos, sus familiares, a que participen en estos programas que nuestro ayuntamiento ofrece. Y quiero de veras hacerle un reconocimiento muy personal al presidente, a los regidores y a todos los servidores públicos por ese brindis tan especial, por los regalos, porque sé que este día es muy especial para ustedes. Aunque uno de nuestros amigos me comentó, no siento nada. ¿Cómo que no siente nada? Yo creo que es un día muy especial donde, tú me lo dijiste, vamos a seguir comprendiéndonos, vamos a seguir echándole ganas. ¿Por qué? Porque la familia es lo más importante que tenemos en esta vida. Muchísimas gracias. Uso de la voz en este momento al licenciado Carlos Alejandro Cerratos Lozoya, regidor comisionado. Buenos días, tengan todos ustedes. Como regidor comisionado de Registro Civil, agradezco la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Saludo afectuosamente a las personalidades que integran el presidium. Asimismo, saludo cordialmente a todas las parejas que el día de hoy acuden a celebrar tan valioso e importante acto jurídico promovido durante este mes de marzo pasado, denominado también como el mes del matrimonio por el evento que da cierre el día de hoy a la campaña que culmina como denominada regularización ciudadana. Igualmente, agradezco a todas las personas que concurrieron ante la Oficialía del Registro Civil a realizar diversos trámites y servicios. Mencionarles que es una prioridad de esta administración hacer llegar a los ciudadanos los medios necesarios para que obtengan certidumbre jurídica respecto a los actos de registro civil realizados. En la manera que represente un ahorro en los trámites y servicios y que impacten directamente, se reflejen en el bolsillo de todos nuestros ciudadanos. Manifiesto un reconocimiento descomunal y mi mayor gratitud al equipo de trabajo que integra a todo el personal del Registro Civil. Muchas gracias. Por ese sentido de responsabilidad y de servicio al público en general. Les agradezco infinitamente. Espero sigan así. Muchas gracias. Sin más por el momento, y pues esperando pasen, reconocen este pequeñito detalle que les hacemos como Registro Civil. Agradezco a mi director de Registro Civil, que de la mano de él seguiremos gestionando el mayor número posible de beneficios para ustedes y toda la ciudadanía de Tamazula. Me despido de ustedes reiterando mi más sincera felicitación para las parejas que el día de hoy se unen en matrimonio. Agradecemos la confianza de compartir ese momento tan emotivo con nosotros. Les deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz en este momento para hacer la declaración general el licenciado José Rubén Durán Martínez, director del Registro Civil. Hola, buenas tardes a todos. Primeramente agradecerles por su presencia, por haber acudido a la celebración de este acto, y quiero aprovechar para dar un breve mensaje. Como Registro Civil, una de nuestras funciones es coadyuvar a elevar la calidad de la prestación de los servicios que proporcionamos a la sociedad, para de tal manera facilitarles el acceso a los actos registrales que soliciten. Es por ello que invito a mis demás compañeros de este H Ayuntamiento a seguir brindando un trato personal y directo para evitar tantas formalidades que muchas veces solo entorpecen y hacen más complicados los trámites hasta para solicitar un documento. Olvidémonos de tantas formalidades siempre y cuando se cumplan los requisitos indispensables y contribuyamos a ofrecer un servicio sin peros ni pretextos y de manera inmediata a atender las solicitudes de las personas, indicándoles cuál es el proceso que deban llevar a cabo ante quién en caso de no ser nosotros la autoridad competente. Es por lo anterior que nos hemos preocupado por mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía.
Las campañas de regularización que se implementen en los próximos años permitirán enfrentar la problemática ante la falta de identidad personal, que es perjudicial para llevar a cabo la ejecución de diferentes trámites, los cuales son indispensables para garantizar una vida estable a la ciudadanía. Nosotros, como Registro Civil, buscaremos acercar los servicios a las personas que estén y vivan en condiciones de vulnerabilidad y que por falta de recursos no acudan a realizar los trámites correspondientes. Por lo que realizaremos un trabajo constante con el objeto de que también las personas que vivan en zonas marginadas del municipio sean susceptibles de ser beneficiadas por estos programas. También quiero agradecer principalmente a los integrantes del Presidium por estar aquí presentes para la celebración de este acto. Y Cuerpo Edilicio también, por su acertada decisión en autorizar se lleve a cabo esta campaña. De igual manera, agradecer la presencia de nuestra diputada local, Susana Barajas del Toro, así como también a todos y cada uno de los directores y jefes de área que contribuyeron y que gracias a ellos, igual que al presidente municipal, sin los cuales no hubiera sido posible la adquisición de los presentes que aquí, de los que aquí se harán entrega. Les agradezco mucho. Muchas gracias por hacer esto posible. No podemos dejar de mencionar la importante colaboración del DIF municipal encabezado por la señora Margarita González González. Y sin dejar de mencionar a mi compañero regidor comisionado Alejandro Cerrato Lozoya por su continua colaboración y apoyo con el departamento. Y claro, al regidor Eustaquio Gálvez Cuevas, quien además contribuyó en la adquisición de algunos presentes y quien además realizará el sorteo de algunos de los regalos para que no se nos vayan. Por otra parte, agradezco de todo corazón el gran apoyo, entrega y trabajo de todos los miembros del Registro Civil aquí presentes, quienes han realizado un trabajo formidable y de los cuales estoy muy orgulloso de representar. En primer lugar, sin ustedes no hubiéramos podido realizar dicha celebración. Gracias. Procederemos a dar lectura de la epístola, la cual es una reseña que contiene las obligaciones del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, por lo cual le voy a pedir a mi compañera Ana Chávez que nos lea la epístola. Buenos días, tengan todos ustedes aquí presentes, sean bienvenidos a este acto civil que es de tal importancia para ustedes, para lo cual pido toda su atención dada la importancia que tiene este acto para ustedes. Estimados contrayentes, cada uno de ustedes llega hasta aquí como un hombre y una mujer con una historia personal, con sus propios intereses, ideas de vida, valores, sueños y aspiraciones. El amor los invita a continuar desarrollando esa individualidad y libertad a la par, que su misma fuerza los lleva a unirse para criar y recrear una entidad como el matrimonio. La realización plena de la pareja implica cuidarse y quererse, aceptarse, reconocer y respetar las diferencias que enriquece la relación. Los dos deben esforzarse para construir el sustento social y económico para el hogar. Deberán procurar siempre la equidad de ambos como hombre y como mujer, con iguales derechos en las diferentes etapas de la vida para lograr así un desarrollo integral como personas y como pareja en un proyecto de vida en común, en el cual lo que cada uno haga para sí implique para el otro. Con este matrimonio se constituye una nueva familia en la que ambos cónyuges deberán brindarse cada día la confianza y la seguridad, ingredientes que les darán la estabilidad para permanecer unidos. La relación se afianza cuando juntos superan obstáculos, complementándose uno en el otro y en un apoyo mutuo durante el recorrido de los senderos difíciles que la vida les presente. Unirse en matrimonio supone atravesar juntos momentos tanto felices como conflictivos, pues la vida de la pareja es dinámica y las circunstancias, necesidades y expectativas del hombre y de la mujer van cambiando con el transcurso del tiempo. Por ello, será necesaria una verdadera comunicación, empatía,
comprensión y expresión libre de sentimientos para superar la adversidad y la incertidumbre. El respeto y la tolerancia son herramientas que en reciprocidad enriquecerán la vida matrimonial y aumentarán la posibilidad de vivir una relación familiar sana, madura, armónica, pacífica y democrática, donde se respete la dignidad de todos sus miembros y de los hijos en el caso de que los hubiera. Y si estos llegan, deberán darles todo su amor y responsabilizarse de su salud, educación, protección, casa, vestido y sustento, derecho de todo ser humano. El matrimonio se concibe como un pacto entre con un hombre y una mujer que se aman y constituyen una familia que garantice el derecho inalienable de todos sus miembros. Es el compromiso solemne que confirma la unión de la pareja. Es, en fin, un conjunto de actitudes para la estabilidad de la misma, comportamientos amables, libres de conductas violentas y de abusos. Debe existir sobre todo voluntad, fidelidad y lealtad para el mantenimiento del vínculo amoroso. Es deber de los esposos mantener una relación emocionalmente estable y sólida que trascienda en la formación de sus hijos e hijas. El ejemplo de los padres dentro y fuera del hogar puede destruir o fortalecer valores que a su vez repercuten en el contexto de una sociedad a la que todos aquí presentes pertenecemos, la cual supone la conformación de un núcleo familiar en el que se espera el respeto de los principios universales y de las leyes que nos rigen. Gracias. Una vez escuchado lo anterior, el matrimonio que hoy celebran es un acto jurídico en el que, motivados por ese amor que se profesan mutuamente, se eligen para fundar una familia y se comprometen frente a la sociedad, representada en esta ocasión por todos los aquí presentes. Por este motivo, como representante legal y de la sociedad, y en señal del compromiso que aquí van a adquirir con la solemne formalidad requerida y no existiendo impedimento legal alguno para la celebración de este acto, de conformidad con el artículo 81 y 82 de la Ley de Registro Civil del Estado de Jalisco, los declaro en nombre de la ley y de la sociedad unidos en matrimonio y su contrato como legítimo y legal. De mi parte, desearles lo mejor siempre. Gracias. Manos entrelazadas, alguno que otro suspiro se debe de complementar en este momento con un fuerte abrazo de las parejas que hoy sellan ese compromiso. Vamos a continuar, pueden tomar asiento, haciendo entrega en este momento de las actas a los matrimonios. Y bueno, parte también de esta campaña fue hacer entrega también de reconocimientos y de registros extemporáneos, que también vamos a hacer la entrega simbólica de estas actas. Y bueno, vamos a pedir al Presidium que se mantenga de pie para hacer la entrega de las actas y pedimos en este momento a Luis Alfredo, a Reguín Alvarado y Nubia Mariela Navarrete Vaca, que pasen por favor por su acta. Les pedimos, por favor, que pasen por un pequeño obsequio que se les entrega. A Raúl Zacarías González y Eloísa Maldonado Munguía. Primero.
Ortiz Cruz. Thank you.
José de Jesús Ibarra Sánchez y Beatriz Espinosa Mojica. Hacemos un agradecimiento especial al Honorable Ayuntamiento Municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco, la Dirección de Comunicación Social y Canal 52, a los medios de comunicación por su activa colaboración con este ayuntamiento. Muchas gracias por estar siempre al pendiente de darle promoción a todos nuestros eventos. Antes de finalizar,
antes de finalizar el evento, van a hacer la rifa de unos regalos que nos trajeron, horno de microondas y algo otros obsequios. Que nos pasen, por favor. Están en este... En este vaso, las personas, las parejas que se les entregaron el acta de matrimonio y las actas correspondientes de que iban a tomar, ¿les parece cuántos regalos tenemos? Son tres. A las tres primeras parejas que saquemos, les entregamos. Este obsequio es para J. Guadalupe Valencia Cárdenas y Anadelia Lara Verduzco. El aplauso, por favor, para ellos. Siempre muy necesario en nuestros hogares los regalos. El siguiente obsequio es para Luis Alfredo Arreguín Alvarado y Nubia Mariela Navarrete Vaca. Matrimonio formal y legal. Una